Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Además, con esta final de Hexatlón México llegará a su fin, tal y como lo conocemos, pues las próximas temporadas tendrán un nuevo formato que incluyen famosos y no deportistas de alto rendimiento como hasta ahora. Es que en tiempo real ya se dio a conocer el ganador, según ciertas redes de spoilers, Mati Álvarez, la de mayor efectividad, y será la que se levante como campeona. Aunque es temprano para asegurar algo así, pues cualquiera puede sorprender de último momento. Y es que la producción solo está grabando en un circuito, el cual fue modificado para supuestamente tratar de dar el mejor show a los televidentes. Aunque en redes sociales se asegura que más que eso es para beneficiar o afectar a ciertos atletas. Hubo incluso quien comentó que esto podría ser una especie de trampa para que gane Mati y afectar al resto para que no saquen todo su potencial. Pues aunque se supone que a estas alturas los tres llegarán en igualdad de condiciones, lo cierto es que hay quienes son mejores en el agua, otros en puntería y en velocidad. De tal modo, y sin nada confirmado, los genicillos del internet y las redes sociales afirman que Mati está haciendo un buen desempeño en esta gran final de Hexatlón México y será la que al final se lleve el triunfo en el All Star, tras eliminar a Coque y Elliot. ¿Ustedes opinan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No olviden dejarnos una nota y suscribirse a Express Noticias, tu canal.